Gather round ye lads and lasses, set ye for a while, and hearken to me mournful tale about the Emerald Isle. Let's all raise our glasses high to friends and family gone, and lift our voices in another Irish drinking song. Consumption took me mother and me father got the pox. Me brother drank the whiskey till he wound up in a box. Me other brother in the troubles met with his demise. Me sister has forever closed her smiling Irish eyes. Now everybody's died, so until our tears are dried, we'll drink and drink and drink and drink, and then we'll drink some more. We'll dance and sing and fight until the early morning light. Then we'll throw up, pass out, wake up, and then go drinking once again. Kenny was killed in Kilkenny, and Clare, she died in Clare. Tip from Tipperary died out in the Derriere. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a su canal Entre Copas y Humos. Qué bueno que estén por acá, amigos. Vamos a aprender una deliciosa técnica el día de hoy. Vamos a hacer otra variante de una piña colada, pero vamos a hacer un milk punch. Si no sabes de milk punch, no has visto el video, te dejo acá arriba el link para que aprendas y comprendas un poco mejor esta técnica. En un recipiente de vidrio vamos a agregar jugo de limón, jugo de piña. Vamos a agregar un ron especiado, el que tengas en casa. Las notas de canela, vainilla, pimienta van a agregar muchísimo este cóctel. Agregamos un poco de jarabe natural. A mí me fascinan los rones cubanos, todo el perfume que nos aportan. Un ron añejo cubano va perfecto con esta receta. Vamos a realizar el milk punch. Si quieres aprender un poco más realmente del milk punch, hay muchísimos tipos de punch. Te recomiendo el libro de David Wundrich. Es un libro histórico realmente, nos relata toda la evolución del milk punch, que es el predecesor de la coctelería. Los milk punch de ginebra, de brandy, de vino espumoso, cómo evolucionan en todas las islas británicas. Toca el caso del milk punch, el que estamos elaborando el día de hoy. El milk punch, necesitamos leche entera, por favor no vayas a meter de Tetra Pak. Me han mandado sus comentarios que no les sale la receta. Es leche entera, forzoso, fresca y entera. Esta leche, al tener grasa, mayor carga de grasa, nos va a ayudar perfectamente. Hay una proteína en la leche que se llama caseína, que es la que encapsula, por llamarlo de alguna manera, y diluye los sabores fuertes. Toda esa caseína va a encapsular todas las partículas de color, y en el suero, que es la parte líquida que nos vamos a quedar en el cóctel, está muy cargado de lactosa, que es el dulce de la leche. Estos dos ingredientes, por la parte de la caseína, va a suavizar todos los polifenoles, todos los sabores fuertes, y la lactosa va a aligerar los sabores, dándole un toque cremoso, smooth, delicioso a tu cóctel. Inténtalo en casa, es muy fácil de hacer, no te vas a arrepentir. Vamos a realizar una espuma para acompañar este cóctel, una espuma en sifón. Vamos a necesitar jugo de piña, obviamente, necesitamos de un agente gelificante. Vamos a utilizar grenetina en lámina. Necesitamos de clara de huevo, es una forma muy fácil de hacer una espuma si no tenemos noción de aditivos alimentarios. La clara del huevo tiene un agente aireante que se llama albúmina. Esta albúmina nos va a servir, al igual que el merengue. Tú metes a un merengue con batidor globo y empieza a crecer la mezcla. Es lo mismo, solo que vamos a utilizar en este caso un sifón. Estas botellas presurizadas que anclamos, vamos a agregar dos cargas de gas para ayudar a esa albúmina a que tenga volumen. Vamos a tener nuestro mix, crema de coco, el jugo de piña que ya tenemos con la grenetina, clara de huevo para darle ese volumen que requerimos, y son todos los ingredientes. Muy fácil de hacer, vamos a anclar dos cargas de gas NO2 porque es más fácil que se diluya en grasa. Tenemos otro gas que es el CO2, que es el gas de los refrescos, dióxido de carbono, pero ese es para gasificar. Aquí está el resultado después del filtrado de nuestro milk punch, totalmente clarificada y hermosa. Esta elaboración va a dar mucha estética a nuestro cóctel, y con ayuda de los hielos cristal vamos a potenciar estéticamente, ya que este hielo da mucha estética. Ve cómo desaparece en la bebida, realzamos el color.
y solamente vamos a dar el top romántico de nuestra espuma de coco deliciosa, que va a dar este, va a dar un carácter diferente, cremosidad a todo tu cóctel, y te va a hacer quedar perfecto en tu barra. Vas a ver, les va a encantar a tus comensales. Puedes prepararlo también en casa, consiente a los tuyos, consiente a tu pareja si es que no trabajas, si no eres bartender profesional. Inténtalo en casa. Aquí decoramos con un poco de piña deshidratada, deshidratamos piña, ya vamos a ver después en capítulos cómo deshidratamos. Aquí otra presentación sin el toque de la espuma de crema de coco. Si te gusta algo más clásico, solamente vamos a montar nuestro clarificado de piña colada. Ve qué color tan atractivo, es muy estética. Solamente vamos a montar una piña deshidratada y chulada de cóctel, amigos. ¿Qué les parece? Si te gustó el video, déjame like, comparte y nos vemos la que viene, amigos. ¡Aurr!